Todos, bienvenidos a la taberna de rol, esta velada que vamos a estar jugando un poquito de Vampiro la Mascarada. Antes que nada, saludarlos, todo el equipo. Aquí estamos, listos para empezar esta aventura. Como siempre en los streams, agradecerle a todos los que hacen posible esto que estamos haciendo. Max, con toda la música de la pre-intro, la intro, el ya volvemos, el outro, un maestro. Luciana, que hace las animaciones de la pre-intro, también de la intro, ya volvemos, todos los overlays. Los emojis para el Jack. No puedo hablar. Disculpen. Los emojis en el chat los hicieron Crosmi y Akira. Y finalmente, un saludo y un agradecimiento especial a León, que está aquí entre todos nosotros, sosteniendo cual Atlas este proyecto. Comentarles que ayer jueves no estuvieron los chicos con Anurem. Pero bueno, el jueves que viene vuelve con toda, así que prepárense. Este miércoles volvió DM Responde, que estuvo muy bueno, así que agradecerles también por pasar. Y este domingo 11, estén atentos porque se viene un video con un nuevo sistema para One Shots y algo especial que ya vamos a anunciar más cerca de la fecha. Mago 3D nos envió unas miniaturas que son una demencia de los PJ de Anurem, que bueno, ya vamos a hacer un unboxing para mostrarlas y presentarlas ahí en stream. Obviamente le vamos a dejar las redes sociales de Mago 3D y también desde ya agradecerle porque la verdad que espectaculares. Bueno, también llegamos a los 5 mil pesos de donaciones de cafecito que fueron el miércoles para la Federación LGTB, perdón, no puedo ni hablar. Y nos ponen súper contentos, mucho pasando y queremos compartir y festejar con todos ustedes estos pequeños logros y estos pequeños pasos que estamos dando. Bueno, sin más, saludar a todos los jugadores que van a estar con nosotros y bueno, vamos con la intro. Aquí estamos, retomando esta historia de los vampiros de la ciudad de las flores, que nos habíamos quedado en el medio de una noche muy compleja para nuestros reparadores de reputaciones. Arrancó en un intercambio de palabras, amenazas y ciertas habilidades con este ser misterioso que manejaba los cuervos, que se les acercó en el cementerio. Al volver al centro de la ciudad, son seguidos nuestros vástagos por un vehículo al que, para evitarse ciertos problemas, guiaron hacia una zona más, más tranquila, más lejos de los ojos de los transeúntes. Allí se desató un combate feroz entre nuestra coterie y unos autollamados, debemos decir, cazadores de vampiros, porque la verdad que su caza no fue exitosa. La noche tranquila fue interrumpida por sangre, gritos, y se tomaron decisiones y medidas que quizá acompañen a nuestros vástagos, por lo menos por el resto de la noche. Volvemos a este playón de la aceitera abandonada frente a sus oficinas de vidrios rotos y paredes con grafitis. La noche está húmeda. Son pasadas las 3 de la mañana. A lo lejos se escuchan sirenas. Un poco más cerca, se escucha un lamento, un quejido. Algunos de sus perseguidores y atacantes se encuentran desarmados de una forma literal en el suelo. Y otros desarmados de una forma menos literal. Algunos
alguno más violentamente que otro. Y volvemos a nuestros vástagos. Sebastián está manchado de sangre, casi empapado. Sin grandes heridas, por lo menos en su cuerpo físico, Henrietta está con unas leves heridas en su pierna ocasionadas por los perdigones de una escopeta de uno de los cazadores. Ambos dos, más preocupados por su ropa que por el daño que han sufrido de sus cuerpos. Luca, por otro lado, salió un poco más airoso de esta situación, por lo menos en cuanto a recibir daño. Pero bueno, la escena podría haberse resuelto de una forma menos inquietante, quizá. ¿Qué van a hacer nuestros bastardos? Ay. Pregunta, off-roll. Estamos donde quedamos, ¿no? Entendí bien. Bien. Sí, son pasadas las 3 de la mañana en esta aceitera abandonada. Con humo, con la gente. Con humo negro. Un auto que casi se incendia, que por suerte pudieron controlar. Uh-huh. Otro auto que fue abandonado. Dos inconscientes, dos cadáveres. Uno bastante, bastante, bastante más complicado que el otro. Luca nos podría decir, ya que es un forense, nos podría confirmar que uno está de verdad atravesado de lado a lado. Sí, y no hace falta ser forense para verlo. No hace falta ser forense. O sí, pero quizá la dificultad sería muy baja. Ay. Saben ustedes que, si bien su coterie, cuando esto que lo hemos hecho fuera de stream, cuando hemos gestado esta coterie, ustedes, si no me equivoco, tienen acceso a ciertos contactos en ciertas estructuras de la ciudad. Sí. Incluso con esto aclarado, la situación en la que están en este momento es compleja, cuanto menos, delicada. Sí. ¿Cómo van a proceder? Sebastián recién acaba de terminar de apagar fuego, de apagar el fuego que estaba abajo de la camioneta. Porque recuerdo, creo que eso fue lo último que hizo. Que sí. Sí, con el matafuego. Ha terminado de apagar el fuego. Mira para atrás, busca a Luca. Luca sigue mirando, está aferrándose a su maletín y mira exactamente el lugar donde estaba el fuego. Y recién a la segunda vez que lo llama Sebastián, es como que reacciona. Sí, sí. Bien, necesitamos ya mismo limpiar esto. Tengo soga. Atá a los dos, que hay uno que está dormido. Al otro, el otro hay no dos sé. Hay dos que están inconscientes. Uno cayó por la droga que le inyectaste, uh-huh. Luca, y el otro, Sebastián, lo noqueó. Claro. De una torta en la trompa. Digo que sugiero atalos, metelos adentro de la camioneta y vamos a tener que meter también los cuerpos, porque no los vamos a poder dejar. ¿De esta camioneta, la que está tirando humo en este momento? ¿Y qué querés usar la otra? Yo no sé si sea una buena idea prender esta camioneta. Bueno, usemos la otra. Metelos adentro de la otra. Hay que sacarle. Henry, ¿vos cómo estás? He estado mejor. La pierna me duele un poco, pero no es nada grave. Lo que me duele es el vestido. Puedo revisar tu pierna rápido. Saquémosle la patente a los otros, al otro auto, porque va a venir la policía y nuestro auto no, ya lo conocen, creo, no tiene sentido que lo saquemos. En fin, y bueno, Henry, saca de las patentes y yo empiezo a intentar agarrar estos cuerpos y Seba, los atás y le paso la soga. Bueno, dale. Entonces se van a dividir tareas. Ay, sí. Para reacondicionar la escena lo más rápido posible. Sí. Bien. ¿Cuáles van a ser esas tareas? Vamos a detallarlas un poco. ¿Qué va a hacer Luca? Luca va a agarrar su maletín y se va a acercar a los dos cuerpos. Y lo primero que va a hacer es levantar lo que queda de uno, levantar lo que queda del otro.
y meterlo en el auto que está bien, para después poder encargarse de la escena e intentar limpiar lo mejor que pueda. Bien. Henrietta, ¿cómo va a aportar a la situación? Va a buscar un destornillador de la caja de herramientas que siempre tenemos en la camioneta y se va a poner a sacarle las patentes a los autos. Probablemente busque si hay otro auto cerca como para intercambiar patentes. Sí, 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 sí. Henrietta, estos muchachos que están inconscientes se ven deliciosos. Sebastián, ¿qué vas a hacer? Sebastián está tipo con la soga en mano a punto de ir a atar, o sea, al lado de los cuerpos de las personas inconscientes. Y piensa un segundo, mira para atrás, le dice a Luca, ¿para qué querés que lo ate? Estos tipos nos atacaron en nombre de algo Strigoi, uno se santificó, estos tienen que ir a llevar ser vistos por la camarilla. Bueno, pero ¿no sería mejor meterlos adentro del auto? Pero atalos para que no puedan gritar cuando vuelvan los otros. Pero no voy a atarlos juntos y meterlos a los dos juntos. Ah, atalos como quiera, pero la idea es que estén amordazados dentro del auto y que no puedan hablar. Ah, ok, ok, ok. Digo, uy, ya tenía que meter a estos dos fiambres. A ver, bueno. No, veo como quiera, o sea. Va a levantar a los dos inconscientes y los va a meter adentro del... de lo que sería el baúl de este auto pequeño, que imagino que debe ser un auto sin cola, poner, entonces se levanta así y los mete ahí adentro. Ahora, si no lo era, ahora lo es. Lo ato. Los ato. Utilizás tu mejor nudo para lograr sentirte un poco más tranquilo respecto a la capacidad de movilidad de estos individuos. Bien. Siguiente. El auto se puede intentar hacer una especie de evaluación de a ver si es seguro encenderlo. Que requiere, bueno, alguna especie de conocimiento sobre autos. Que en esta coterie sobra, seguramente. Después, algo importante que me gustaría que definamos es qué van a hacer con los que sí están oxisos. Que los acompañen a los que están vivos. Atrás también. Lo van a mandar al mismo lugar, o sea, que los tipos que están bien, que están atados. Y con la cantidad de sangre, los varios litros de sangre que hay ahí. Nafta y un encendedor. Me parecería una gran idea. Sí, lo dice el narrador con el dado que controla el fuego. Si no fuera porque el vampiro se puede prender un encendedor para prender su cigarrillo o la hornalla. Pero de ahí a prender nafta derramada, no sé si le va a hacer mucha gracia. Se puede intentar, todo se puede intentar. Bueno, mientras Seba está tipo metiendo al hombre colador y al otro... el auto. El hombre colador, el hombre embudo también le dicen. El hombre embudo. ¿Y con la camioneta qué hacemos? Henry había dicho de que no me parece. Hay una camioneta con la llave puesta. Que bueno, tiene en su interior. Le hicieron una revisión. Por lo pronto sacaron un matafuego de ahí, lo cual habla muy bien de estos cazadores. Pero más curioso aún es la presencia de armamentos, lo que parecen, como describí antes, unos palos afilados, parafernalia cristiana y varios bidones, digamos, algunos vacíos, algunos llenos. Si te fijas, están llenos de diferentes cosas los bidones. Okay. Cuando miro, tipo como tengo la puerta del baúl abierta y tipo termino de comer los muertos y los inconscientes atados y empiezo a tipo como a ver todo esto que está dentro del auto y veo alguna especie de, no sé, de rosario o de, ¿sí?, crucifijo. Okay. Hay ambas cosas. Sí. Okay.
Ahí instantáneamente Sebastián hace la digna cara de rechazo de y medio como que cierra rápido el baúl y dice: esto está infestado de cosas religiosas. Te dije. Yo no voy a manejar este auto. ¿Qué quiere manejar auto, el otro? El auto también tiene algo que lo detectas cuando haces un poco de ahí de investigación adentro. Hay una especie de caja, maletín, que cuando la levantás te das cuenta que el peso parece ser una especie de computadora. Okay. No, no muy moderna, pero una computadora. ¿Puedo abrir el maletín o tiene tipo una cerradura? No tiene una seguridad particular. No. Se puede abrir con un broche. Abro el maletín y veo adentro. Una computadora apagada, que parece de unos años. Unos buenos años, viste esas mías cuadradas. Sí. Pesadas. Lucas, Henry. ¿Qué? Estoy un poco ocupado acá. Un monolito acá. Encontré como una reliquia. ¿De qué estás hablando? ¿Más para parafernalia religiosa? Y la abro. No, es como una notebook, tipo de los 90. Esto. No. Wow. Y la trato de prender, o sea, busco el botón de prendido y a ver si la puedo prender. Se enciende. Okay. Y marca, te pide una contraseña. Bien. Pide una contraseña, me imagino que debe ser... ¿Jesús? Estaba pensando lo mismo. Vas a hacer un intento de la contraseña que va a ser con la palabra Jesús. ¿Todo con minúscula? Con la J mayúscula. O sea, Jesús, J mayúscula. Sí. Error, le quedan dos intentos. También puede ser Jehová. Esa era la pronunciación griega. ¿Por qué no se la llevamos a especialistas en vez de que la bloqueen? Bueno. Siempre las soluciones aburridas, loca. Me parecen las soluciones lógicas, Henry. ¿Pudiste cambiar las patentes? ¿No van a... ¿Voy a hacer otro intento? No, voy a apagar la compu, la voy a meter dentro del maletín y la voy a meter dentro del auto. Henry. Sí, yo... ¿Te esta... la paga? Sí. Así que, medio rengueando, lo que quería hacer era cambiar las patentes de los autos con otros autos que estén... ahí, abandonados, olvidados, estacionados, para poder tener más impunidad en la fuga. Para encontrar otro auto vas a tener que salir del... ¿No hay ninguna simple vista? Predio. No. Si había autos abandonados ahí, había una... en algún momento vehículos en algún momento fueron desvalijados, deschatarrados en algún momento ya. Gracias, Dani, por suscribirte. Sí, gracias. Bueno. No tenemos tanto tiempo, así que no voy a salir a buscar otras patentes. Simplemente saco todas las patentes desaparecen, me las guardo en mi cartera. Nunca se sabe cuándo pueden servir. Excelente. Y... pasa un poco de tiempo entre que hacen todo eso. Uh-huh. 15, 20. Y esas sirenas que se escuchaban se empiezan a escuchar un poco más cerca. Ahora, una pregunta. Nosotros no teníamos como una especie de trato con el comisario. Sí, hay que ver quién nos toca. Por eso, y Luca mira rápidamente a Henry. Por eso, control de masa fina nos vendrían bien. Sentate en algún lado, Henry, te veo rápido eso, porque si te ven así no va a estar bueno. Sí, porque mi pierna es lo que más llama la atención, claramente. Y no, el cono de arriba quizás llame más, pero la pierna no suma. A ver, se me metió algo en el ojo. Qué interesante.
Hay una manera para cerrar tu serie. No. No, deja de querer pensar. No, no. Igual Luca te lo va a sugerir. Hay dos que están inconscientes. Hay dos que están inconscientes. ¿Qué? ¿Puedo revisarlas? Pero no sé cuándo. No sé cómo estás y cuánto te va a llevar. Y no tenemos mucho tiempo. Mira, a esta altura me comería Henry Cavill. Bueno. Bien, bueno. Una pregunta. Si nos vamos a ir con este auto, tenemos que ponerle. Tenemos que ponerle patentes. Pongámosle nuestras patentes a ese auto. Porque y al otro salió. No, el plan entonces es intercambiar las patentes de los autos. Ay, ¿qué es? Y confiar en la mirada de control de más afín de Henry. Sí. O sea que se. Van a esperar. Esa es mi pregunta, exactamente, Seba. ¿Van a esperar la llegada de la ley y ver cómo se pueden manejar? ¿O se podemos van a juntar, ir van a irse? Arrancando. Y en caso de que los necesitemos, vemos quién está manejando el auto, vemos de frenar o no. ¿Alguna vez a Ortiga lo conocemos? O sea, si vemos que está manejando, o si está... ¿Cómo se llama el flaquito? El de los lentes. Que sí, huele mal. Sí, que huele mal. Sí, tiene gusto a Cristian, no sé el sopa. Apellido. Cristian creo que se llama. Pero... ¿Por quién están preguntando? Uno de las policías. Ah, ok. Y bueno, ¿quieren hacer eso? ¿O nos vamos? Yo creo que sí. Vamos. Vamos yendo. Si vemos que uno de los nuestros, viste, lo saludamos y ya está, y listo. Le hago las señales de luz y siempre le hago. Listo. Bien. ¿Cómo van a proceder? Yo me quiero sentar cerca de los que están atados. Quiero controlarlos y revisarlos. Revisarlos se dice ahora. Sí, sí, se dice revisarlos. Tengo estándar. Bueno, ¿cómo vas a proceder? ¿Cómo? ¿Quién arranca? Bueno, voy a tener que manejar esto. Uh-huh. Abro la puerta. Ordoño nos va a matar. Y tipo, como que reviso a ver si hay algún. Fijo ahí dando vuelta, tipo, no sé, capaz. Hay un par. No como para que te genere algo. No, nada que no puedas correr un poco ahí con el codo. Tipo un rosario colgado ahí en el espejo retrovisor. Tiene el del espejito retrovisor, el medio fosforescente. De plástico. Ay. Tranca, yo me encargo. Y agarro el rosario porque a mí no me. Bien. Bueno, a ver. Y arranco el auto. Chicos, son rosales. Entonces, vamos a repasar. El auto en el que vinieron inicialmente lo van a dejar acá. Exacto. Sin patente. Con al lado de un charco de sangre. No, lo limpié. Ese era mi trabajo, no limpiarlo, sí. No lo interpreté. Yo entendí que movía los cuerpos nada más. Okay. Bueno, limpiar el charco de sangre te va a tomar un rato más. Oh, fuck. Yo pensé que lo había logrado limpiar todo. Bueno, mientras vos terminás de limpiar, yo termino de revisar. Ok, yo sé que ahí no nos vamos a cruzar. Esto es sentido común. alguien que vea, que se ponga a ver si viene alguien, le hace una sirena, no es una mala idea. Sí, se van a quedar limpiándolo algo. Si no, si se van a ir, no hay problema. Hay otro problema. Hay cuatro problemas, sí. Yo voy a estar dentro del auto con un par de los problemas. Bien. ¿Qué vas a hacer con los problemas? Yo lo que voy a hacer es principalmente revisar las pertenencias, a ver si tienen identificación, DNI, billetera, llaves. Huelen bárbaro. Sí, pero yo tengo estándar. Mis estándares son muy particulares. Yo no me alimento de cualquier porquería. Le hace por porquería a un fan de DC. No voy.
y cualquier porquería. A ensuciar mis colmillos con un adorador de linterna verde. Tuye. Por un adorador de linterna verde, terrible. Bien. Entre sus pertenencias hay parafernalia religiosa. No hay identificaciones. Tiene algunas que otras armas. Varias de estos palos afilados. O estacas, como se consideran también en muchos lugares. Uno de ellos tiene colgado al cuello una cadena de plata con un relicario. Este es uno de los que está inconsciente. El que recibió la aguja en el cuello. Ah, interesante. Abre el relicario. Quiero ver qué hay ahí adentro. El relicario tiene dos fotos, una de cada lado. Una es de una mujer joven, de cara redonda, pelo castaño, atado tipo en una especie de rodete. Y en la otra, un bebé, de de meses. Puede servir. Me quedo con el relicario. Bien. Van a proceder los demás a limpiar. Va, Luca. Cuando digo los demás, digo Luca. Yo, mientras estoy haciendo eso, Henry está dentro del auto, así que no la veo. Lo miro a Sebastián y digo, para hacer esto como a mí me gustaría, necesitaría por lo menos una hora. No la tenemos. Bien. O lo dejamos así, nos vamos. O me quedo limpiando. ¿Y quédate limpiando? Y yo de última chequeo a ver si viene alguien. Si viene alguien, arrancamos y nos vamos. Creo que tiene otra salida este. Luca, hace una tirada de inteligencia más. Ok. Callejeo. No, no tengo nada de callejeo. Tenés la calle, Luca. A ver, callejeo. Ahí está. Acordate que tenés dos de hambre, por ende. Esto va a ser terrible, sí. Tirás dos dados, digo. Cuatro. Te tengo que recordar que si querés puede enardecer, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero dadas las condiciones en las que estamos. Cuatro, dos. Hola. Para que se me cerró el donde sale. Qué terrible. Perdón que se me perdieron donde están los dados, ahí está. Está bien. Ah, bueno, bárbaro. Sí, podés gastar un punto de fuerza de voluntad temporal para que ya que de hecho ya tenés uno gastado. Para repetir la tirada de los dos dados negros. Y sí, voy a hacer eso, Lordi, porque esto es terrible. Solo tiro dos, ¿cierto? Uh-huh. Dos. Repetí dos. Sin nada, o sea que se tiraría así. Bueno, salvo. Bueno, un éxito. Ay. La única información que se te ocurre respecto a, al tema de la llegada de la ley y de las autoridades aquí es que si se hubiera hecho una denuncia específica, ya estarían acá probablemente. O sea que si alguien llamó a la policía, probablemente por los disparos, que se pueden rastrear hasta esta zona. Pero pueden llegar a tener una hora y media hasta que... Con suerte, ¿no? Con un poco de suerte. Pero si hubiera sido una cosa específica, una denuncia específica, por cómo conoces específicamente los tiempos que maneja la ley y la policía en reaccionar, ya deberían estar acá. Ok. Lo que puedo hacer, mientras tanto, es cerrar la reja. Tipo, agarro una cadena de por ahí, la esfuerzo. Sí. Al menos eso puede llegar a detenerlos un ratito, como para que no den más tiempo. Sí, aparte.
si alguien directamente hubiera denunciado esto, en vez de que se escuchó algo al azar, ya estarían acá. Me voy a tomar el tiempo y si querés buscar una salida extra, y bueno, Henry está ahí en el auto. Y veo qué puedo hacer con esto. Y ahí, Lordi, me pongo bien a limpiar como le gustaría limpiarlo a Luca. Bien. Utilizás unos componentes que podés recuperar de su viejo automóvil. Sí. Y también vas a tener que requerir, hurgar ahí entre las cosas abandonadas de la fábrica a ver si encontrás alguna especie de mopa. Sí. ¿El piso cómo es? El piso es como una especie de cemento, como si fuera fría sólida. Ok. Bueno, no va a ser difícil entonces. Sí, voy a agarrar los bidones que siempre usamos, que tenemos ahí adentro del auto. Dejo uno, cosa que se vaya diluyendo toda la sangre, todo lo que quedó. Y pego una miradita rápida para ver si encuentro algo para limpiar. Bien. Sebastián. Sebastián está dentro del auto, tipo como viendo, está escuchando a Enrieta ahí que está haciendo está hurgando. Y tipo hablando con ¿cómo se llama? Con Luca. Y va a usar Silence of Death, el silencio de la muerte, para justamente anular todos sus silencios, sus ruidos, para poder empezar a buscar una cadena, algo por el estilo. Y por capaz que hay alguien ahí dando vuelta y no quiere llamar la atención. Bien. Y antes de tirar Silence of Death, va a tirar un chiste interno. Y va a decir, in the brightest day, in the blackest night, no voy a shall escape my sight. Y se va. ¿Lo decís en voz alta eso? Lo dice en voz alta. Esa es la manera para él usar, esa es la frase que triggerea el Silence of Death de Sebastián. Enrieta, vas a tener que hacer una tirada de fuerza de voluntad porque... Herida. Tu vestido está roto. Tienes un hambre. Que te morís de hambre. Tenés un agujero de perdigón en la pierna. El vestido roto. Y este muchacho encima te cita el versito de chaneleo de Linterna Verde. Me parece que inaceptable. Inaceptable. Así que. ¿Cómo sería una tirada de fuerza de voluntad, Lordi? La fuerza de voluntad que no tengas utilizada, que no tengas gastada, tirás con eso. Vamos a buscar tu voluntad. ¿Dónde está? Por lo que veo tengo 5, no recuerdo haber gastado voluntad. No, vos no tenés gastada fuerza de voluntad. Así que tirás 5. Así que... Sin dados rojos, o sea, tirás 5 dados normal. Ay, a ver, Henry. Muy bien. Vamos a buscar el... Tiene muchas ganas de fallarla. A ver, vamos a buscar el resultadito. Enrieta, dos éxitos. Enrieta, es suficiente. Clavas tus manos ahí en el asiento del auto. Pero sos capaz de controlarte y no salir como una tromba. Muy bien, muy bien. Está en vos igual como respondés a esa provocación. La responderé en privado. Ok. Bien. Luca, ¿vas a hacer una tirada? Ay, estas tiradas. Porque sí. A limpiar, a guardar, a ordenar, cada cosa en su lugar. Sí, sí. Dime. Pará, estoy mirando la planilla equivocada. Bueno, vamos a hacerla con investigación. Okay. Investigación. Más compostura. Investigación y compostura. Bueno. Esto es. ¿Lo querés hacer rápido o lo querés hacer bien? No. Luca lo quiere hacer. Si querés hacer las dos cosas, la dificultad es más alta. Y sí, Luca lo quiere hacer. Esto sí va con dos dados rojos.
Sí, sí, sí. ¿Podés enardecer la sangre, por supuesto? No. Vamos con que lo quiera hacer bien, por lo menos. Bien. La repu, que lo re... No puede ser. Eran 6 dados, por favor. Había que enardecer la sangre. No, bueno, Luca, por supuesto, podés utilizar un punto de fuerza de voluntad para repetir la tirada de 3 dados negros. 3 dados. Mi fuerza de voluntad está para atrás. Tenés uno gastado en este momento. Y bueno, y sí. Repetir 3 dados negros, por favor. ¿Qué tirada? Lo que te puedo ofrecer, si no, mirá, mirá qué tipo bárbaro que soy. Te puedo invitar a que... Uh-huh. Pases la tirada, pero pagando un precio. Si querés. Si no, fallá la tirada. Si no, repetí fuerza de voluntad. Digamos. Hay un montón de caminos. Yeah. ¿Cómo es? La situación es fluida. Tentador, pero pagar un precio. No vamos a repetir la tirada. Eso es una mecánica que se utiliza. Mm. Que si te faltó, podés... se llama Saxida de Cos. Uh-huh. ¿Y por ejemplo, eso... en este caso, algo se te puede ir un poco de las manos, pero el objetivo inmediato lo resolves. Es buscar un fucking trapeador. ¿Qué hago? Luca, no, es buscar, que... no es buscar un fucking trapeador. Ay, el trapeador lo encontraste. Es limpiar unos 5 litros de sangre tirado en el piso, digamos. Vamos a tirar de nuevo. Vas a repetir con fuerza de voluntad. Sí, 3. Tengo que tirar 3 daditos. Bien. A ver qué pasa. Tengo miedo de apretar enter. Voy a apretar enter. ¡No lo puedo creer! ¡Por favor! ¿Qué onda la que lo...? Ay, esa sal. No. Bueno, no, vamos no, a marcar no. Uno de fuerza de voluntad que gastaste. ¿Qué onda? Por favor, estos dados. Y también... voy a volver a ofrecértelo. Podés pasar la tirada por un precio. Mientras lo pensás, los demás. Sebastián, vos querías hacer algo respecto a la puerta, habías dicho. Por lo pronto, saliste del auto con el cono de silencio. Y Henry se quedó bastante, bastante indignada, pero bueno, ¿cómo, qué va a hacer? ¿Sebastián o Henrietta? Los dos. Ah, Sebastián estaba yendo hacia la reja principal que está corrida, o sea, el acceso, la va tipo a cerrar y va a buscar alguna cadena o algo para terminar de cerrar. Vamos a hacer un astucia más investigación para ver si encontrás algo con qué cerrarla. No te voy a hacer buscar específicamente una cadena, sino algo con lo que puedas cerrar el portón. Mientras tanto, Gen. Sí. Estabas revisando las cosas de estos muchachos, abriste el relicario y te lo guardaste. Uh-huh. Lo que me gustaría ver es, aparte de la nota que le mandé por privado, es si toda esta iconografía religiosa que hay, o sea, si yo la puedo... relacionar a algún grupo en particular. Bueno, no creo que sean, tal vez no son solamente rosarios, sino tal vez hay la cruz específica de, ¿entendés? O algo por el estilo. Algo que los... Bien, me parece una buena pregunta. Vamos a ver. Esto requeriría una tirada... Sí, sería... academicismo. Ocultismo puede ser también. Sí, vamos con ocultismo. Inteligencia más ocultismo. Obviamente con tus 3 dados rojos. Ok. Ay. Bueno, un éxito es eso. ¿Te suena? Es como una iconografía
como arcaica, que ya no se suele usar en la iconografía de la iglesia. Es como cuestiones medias como renacentistas por ahí. Okay. Esa cruces y simbología que se utilizaba mucho más antaño, ¿no? En la época, o a lo sumo de la conquista. Ok, cruzados, cool. Justo lo que necesitábamos. Voy a tomar notas de un cuaderno de eso. Éramos pocos, pintaron los cruzados. Nadie se esperaba la Inquisición Española. Nadie nunca la espera. Sebastián, tiraste, sacaste dos éxitos. Improvisás con una especie de... Hay como un alambre grueso. Te iba a decir eso. Si de última se encontraba también un caño, probar de tipo... De sí, no, con este alambre más o menos. Es un alambre duro, pero con la potencia que tenés, más o menos lo improvisás en un cierre. El tema es que no vieron si hay otra salida para el auto. Bueno, pero por lo pronto la idea es esconderse acá de última si hay algún incidente. Bien. Luca. Mientras tus compañeros se dedicaron en ese momento a resolver otras cuestiones relacionadas a la solución de este inminente problema que tienen en sus manos, ¿vas a permitirte pasar la tirada por un precio o vas a aceptar que no te salió como te gustaría? No, vamos a intentarlo. Vamos a intentar pagar ese precio. Ya tengo un montón de precios. Pero dale. ¿Te parece que está limpio? ¿Te parece que está lo suficientemente limpio? Pero cuando te das cuenta, el que no está limpio sos vos. Ah, claro. Estás hasta las rodillas y un poco más. De una mezcla de sangre, tierra. También, bueno. Se te metió por todos lados. También tenés una mezcla de olores en la ropa. Sangre. El químico que hayas usado para intentar sacar esa sangre. Estás hecha una. No pasas un test así de interacción con la policía. Con gente. Bien. Con gente en general, sí. Ok. Y yo veo el piso y el piso está bien. ¿El piso te parece estar más o menos? Dado las cosas que encontré acá, ok. ¿Y lo veo a Sebastián por ahí? Sebastián se fue. Vos lo viste que se alejó para el lado de la puerta. Bueno. A la única que ves es a gente que está dentro del auto de estos tipos. No, bueno, entonces tengo el coso todavía con el que limpié. Uno de los bidones quedó vacío, pero lo agarro igual. El otro que todavía tiene un poquito también lo agarro y me acerco. Luca está re contento. Bueno, pude limpiarlo. Pero vos, Henry, vas a ver que... Impresentable, sí. Impresentable. Está peor que vos y vos tenés un balazo. Está peor que Sebastián y lo viste que le metió el brazo a un tipo por la mitad, lo atravesó. Y por alguna razón, Luke está peor. A mí me dijeron que limpie el piso. Pero él está contento, gente. Tengo una consulta, Luca. ¿Viste alguna vez? Luke está con una cara de conforme, ¿no? Uh-huh. ¿Te suena esa peli? Perdón, ¿cuál? Pulp Fiction. Ah, sí. Bien. Nada en particular. Te la voy a recomendar si no la conocías. No. No sé por qué me acordé de repente de esa peli. Bueno, ¿y Sebastián dónde está? ¿Lo viste? No, la verdad que no estaba mirándolo. Dijo que iba a cerrar la puerta y iba a buscar otra salida. ¿Qué va a hacer, Seba? Una vez que terminó de atar con el alambre el portón, vuelve lo a... Lo atamos con alambre. Lo atamos con alambre. Lo atamos con alambre y volvemos. Bien. Al ratito lo ven a su compañero que regresa como sacudiéndose las manos. También está bastante lleno de sangre. Pero Sebastián, lo ves a Luca que está peor. Por alguna razón, de alguna manera, como
Luca, ¿qué pasó? Al punto que te lleva a pensar que le hicieron algo a los tipos que están ahí. Limpié el piso. ¿Ustedes estuvieron comiendo? No sé, Henry, yo no. Estuve limpiando el piso. ¿No? ¿Qué te pasó? Bueno, a veces pasa. ¿Te usaste a vos mismo de mopa? No, usé una que encontré. ¿Era tu camisa? No, la camisa no. ¿Seguro? O sea, podría haberlo usado, pero no. Bueno. Supongo que hubiese quedado más limpia. Supongo que yo voy a ir atrás. ¿Dónde? Sí, por más que estés atrás, el olor se siente desde acá y estoy como a cuatro. Bueno, pero no abrimos la... ventanillas. Está bien, ¿no? Bien. Pocas veces pasa que yo soy la que está vestida más normal de los tres. Muy pocas veces. Wow. Lo tuyo sigue sin ser normal, Henry. También es normal, sucio. Pareces Carrie. Supongo que Carrie no tenía productos químicos encima, pero bueno. ¿Se me encontraste otra salida? No, pero sí cerró el portón. Así que ahora podríamos buscar otra salida. Okay. Bueno. Una ciudad industrial debe tener otra salida. No creo que tenga más. Sí, en teoría. Bueno. Sí, bueno. Vamos y damos una vueltita. No sé cuánto será. ¿Qué será? ¿Tres manzanas? ¿Cuatro manzanas? No sé, parece bastante grande. Más o menos por ahí. Bueno, empiezan a... Abandonan esta, la escena del combate. Y con el auto de sus atacantes, removida su patente previamente, van a empezar a conducir. ¿Cómo van a ir en el auto? Dijimos entonces, Luca atrás. Sí, definitivamente. Conduce Sebastián y Henry va en el acompañante. Sí. Sebastián, hacemos una tirada de resolución más conciencia. Sí. Conciencia, es un conocimiento. Acá está. Ya no se llama más así, pero... Old school. Conciencia más... dijimos resolución. Sí. Algo te pincha acá el almohadón natural. La nalga, sí. Va. La cacha. Metés así, sentís algo que hace como ruidito plástico. Lo sacás y tenés un rosario en la mano. Ay, ahí es cuando tipo Sebastián hace. Y tipo, da un volantazo. Y probablemente se la dé contra algo. No. Sebastián, hace una tirada de fuerza de voluntad. No. Fuerza de voluntad. Ay. Para, ¿a qué le llamas fuerza de voluntad? Perdón. Está abajo de todos. Abajo de salud está. Al lado de ventajas y trasfondos. Que no estoy... Vos tenés, estás tirando dos dados en este momento. Ya está. Tengo dos dados. Uh-huh. Yo veo tres. Pero vos tenés uno gastado. ¿Eh? O sea, no es permanente. Cuando descansen o cuando hagan cosas relacionadas a su deseo, puede recuperarse la fuerza de voluntad. Pero mientras tanto, tirás con uno menos. Total failure. Dice ahí. Sí, te entiendo. Bueno, básicamente te sentís muy, muy mal, muy incómodo. Muy incómodo. Y ponés en marcha el auto, haces 2 metros, te das cuenta de toda esta situación y frenás el auto en seco. Ah, ok. Vamos a hacer algo que deberíamos haber hecho al fin de sesión, o se suele hacer al fin de sesión. Yo lo iba a resolver al final de la noche. Pero dado este incidente que te pone enfrente de esta simbología tan fuerte para el imaginario y para la civilización, vamos a hacer algo que se llama la tirada de arrepentimiento. De remordimiento. Ok. No.
pico la conciencia. Cuando un vampiro recibe una o más manchas en su humanidad, al final de la sesión, o al final de la noche, o cuando hay alguna especie de quiebre lo suficientemente importante como para que podamos abordar esa mecánica, se hace una tirada especial, que es un chequeo. Es parecido al enrarecimiento, es un chequeo, no una tirada en sí misma, sino es un chequeo. Vas a tirar la cantidad de cuadraditos. O sea, vos cuando tus manchas, vos tenés 10 cuadrados de tu humanidad. Sí. A menos todos los personajes empiezan con 7 de humanidad, a menos que algo en la creación de personaje indique lo contrario. En este caso, el caso de ustedes es 7 de humanidad. Sebastián tiene uno menos, o sea, tiene 7. O sea que tenés 3 cuadrados libres de los 10 de la barra de humanidad. Entiendo. Uno de esos, de derecha a izquierda, se marca con una mancha. Okay. En este caso te quedan 2 cuadrados libres. Okay. Eso es lo que se tira con el chequeo de remordimiento. Tirás una cantidad de dados igual a los cuadraditos que no tengan mancha ni tengan puntuación de humanidad. Okay. Básicamente, cuanto menos mancha o cuanto menos humanidad tenés, más difícil de perderla. Claro. Estás más acostumbrado a aceptarte como un monstruo. Cuanto más humanidad tenés o más manchas, más fácil de perder la humanidad. Solamente tenés que sacar un éxito. De estos 3 dados que vas a tirar, si no me equivoco, son 10, 7, 1, son 2 dados, perdón. 2 dados. Y tenés que sacar un éxito. Si no, no hay una pérdida de humanidad. Si uno de esos dados es un éxito, ¿sacaste un éxito? Voy a fijarme, perfecto. Bueno, te sentís igual enfrentado a tus actos, porque no es la primera vez que Sebastián toma una vida, pero nunca había sido de esta manera. Pero hay como una especie de entendimiento. Si bien sentís el peso de la responsabilidad de que una vida se haya ido por tu mano, por otro lado, vuelvo a eso, hay como un entendimiento respecto a tu condición de vástago. Perdés esta mancha, desaparece, pero entendés que hoy ganó la bestia. Así que tu puntuación de humanidad se reduce en 1. Okay. Pasas a tener 6. Okay. Aquí tengo que marcarlo. ¿Y se puede recuperar eso? Se puede. Se puede, si no me equivoco, mejorar con experiencia. O sea, a medida que el personaje puede recurrir a su experiencia para mejorar su condición de humanidad. Representa que esa atención que le das a tus capacidades la estás poniendo en tus cuestiones morales. Y en hacerte amigo de tu situación y tu relación con la moralidad de ser lo que sos, que es un monstruo. Sebastián, te sentís un poco más en control. Bastante afectado por esto que todavía lo tenés en la mano, o lo tiraste. ¿Qué hiciste con esto? No, lo tiré. O sea, lo vi y lo tiré. ¿Lo tiraste por la ventanilla? Probablemente no, habrá pegado en el parabrisas. Está, pegó por adentro porque lo agarré con la mano derecha. Bien. Después de unos minutos de dar vueltas por este predio, encuentran una especie de puerta encadenada con una puerta de reja de acero, que es la conjunción de dos rejas que hacen un perímetro. Parece ser una especie de entrada alternativa. Está cerrada con una cadena. A ver,
y tipo como dejo el motor andando y me bajo. Voy a ver si tendrá un candado, no sé. ¿Ustedes saben abrir candados? ¿No? No, Seba. Tuvimos la misma discusión en el crematorio. La abriste vos con una patada. No, cierto. Bueno, a ver, voy a ver si tiene un candado. No sé qué tendrá. Me acerco a la cadena. Tiene efectivamente un candado. Candado medio oxidado, medio viejo. Ya está cerrado. Del otro lado se ve una calle poco habitada con las luminarias amarillas y que empalma directamente una de las avenidas que vuelven hacia el centro de la ciudad. Veo alguna... Las sirenas se siguen escuchando todavía. Ok. ¿Veo algún caño o algo por el estilo? Tipo un pedazo de fierro ahí por los alrededores. Voy a sí. buscar. ¿Sí? Hay un pedazo de fierro, sí. Bueno, una fábrica abandonada. Si te digo que no hay un pedazo de fierro, te estoy robando. Lo agarro, lo pongo ahí en la parte donde está el, ¿cómo se llama? El candado. Uh-huh. Y voy a tratar de hacer fuerza como para romper. Un palanquito. No vas a necesitar una tirada porque debería ser suficiente con la fuerza que tenés. Y si no, podés tardar un par de veces, un par de intentos. Con un sonido seco, se parte el sello del candado y la puerta se abre con un chirrido. Ok. Bien. Y bueno, medio como que la empujo. Abro las dos alas, ¿cómo se llama? Y hojas, ¿verdad? Y vuelvo al auto. Bueno, ahí está. Ya está. Y lo arranco. Son casi... Sí, estamos más cerca de las 4:30 de la mañana que... Yo. Se siguen escuchando sirenas. ¿Por dónde vas a agarrar? Porque sí. En la zona, evidentemente, hay varios móviles de la policía peinando la zona, el cordón industrial, el viejo cordón industrial. Que también, al ser un cordón industrial abandonado, tiene su actividad ilícita, frecuente. Bien. Voy a tratar de agarrar... supongo que debe tener una especie de circunvalación, avenida, ahí que claramente no voy a agarrar, voy a agarrar por abajo, por la parte de donde se adentran en los barrios. Va a intentar otra vez hacer la, sí. la vuelta de perfil bajo. Sí. Bien. ¿Qué pasa, gorda? Ahí está, muy bien. Vamos a hacer una tirada de conducir. Va a ser en este caso astucia más conducir. Quien tenga una puntuación de uno o más en callejeo puede aportar un dado. Ok, me puedo ayudarlo entonces. Tira un dado más, Sebastián. Henry, no sé si tiene. A ver. Ay, bien. Ahí tiré. Yo creo que sí. A ver si tenía un. Sí. Sí, tengo una. Bueno, tira más dos dados entonces, Sebastián. Sí. Oh, cool. Ok. Tres éxitos, ¿no? Son perfecto. Bueno. Encontrás la forma más oculta, como dijimos antes, con más perfil bajo para esquivar los posibles potenciales controles policiales o las posibles calles concurridas, que hasta ahora no deberían ser tantas, pero bueno,
Hay gente que se levanta muy temprano a trabajar. Si lo sabrás a eso, Sebastián. Pero, más o menos, entre indicaciones de tus compañeros, van serpenteando las calles. Y al punto de que en un momento ven un cordón policial. Que recién se está armando. Llegás a doblar antes. No parece haber nada muy complejo pasando todavía. ¿A dónde se van a dirigir con los paquetes que tienen? Otra vez, llevando un paquete. A ver, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos con los dos que están vivos? Que todavía, si sí, todavía están inconscientes. El que está anestesiado probablemente por un rato más. El que está noqueado, quién sabe. Los dos que no lo están, supongo que podemos ir al descampado de siempre. Los dos que están vivos. No estoy seguro porque... Y Luca mira para los costados de la... De este mientras auto, van definiendo... Todo. Seba, tirate otra tirada igual que la de recién. Ay. Es una zona que está siendo peinada por la policía. Va a requerir varias tiradas. Hasta llegar al centro o... Bueno, y después de esta tirada van a decidir si el objetivo es ir al centro donde tienen su refugio, etc. O ir al descampado, que es hacia las afueras de la ciudad. Recuerden que el descampado, como dijimos, está casi a una hora. Fuck. Y son 4:20 de la mañana. Ahí tiene el... Perdón. Bien. Sin problemas. ¿Cuál va a ser la dirección que van a tomar? ¿Hacia afuera o hacia adentro de la ciudad de las flores? El descampado queda re lejos, o sea, es la mejor opción para los que no la están contando, pero queda lejos. Y estamos cortos de tiempo. El descampado sí está muy complicado. ¿Ustedes recuerdan algo que estés más cerca? ¿Y qué pruebas hay de que fuimos nosotros? Podríamos tranquilamente tirarlo dentro de un basurero. Tal vez el agujero del tamaño de tu brazo en el pecho de... ¿Pero cómo saben que fue mi brazo? No van a saber que fue tu brazo, pero van a creer que tu brazo en particular, pero... No creo que asuman que fue una bala de cañón, no en este siglo. Es algo muy particular como para decir, fue una banda de narcos, porque... Siempre se le puede echar la culpa al narcotráfico. Igual han hecho cosas muy extrañas, Henry. He visto muchas cosas. Puede ser, quizás quisieron mandarle un fierro por el pecho a uno y insertarla al otro y el otro no quedó insertado. Siempre se puede abrir una alcantarilla y mandarlos adentro de la alcantarilla. A todo esto Seba está manejando, esquivando. Sí. Esto es durante la segunda de las tiradas, por ejemplo. Lo de la alcantarilla, bueno, es buena idea. El olor no va a llamar la atención. Sí. Bien. Y mucho mantenimiento no hacen tampoco. A no ser que sea por el centro. Ok, tenemos que hacer con los dos que están muertos. Con los dos que estaban vivos. Es la primera vez que nos enfrentamos a algo así. Realmente. Según el control que tiene la camarilla de la ciudad, esto no pasaba hace mucho. Esto no pasaba desde el incidente. Desde que la camarilla tuvo que cerrar las filas. Sí. Desde esa vez que en una fiesta descontrolada cierta coterie se dejó llevar por la sed de sangre y, bueno, imágenes fueron capturadas. Pasaron cosas. Muy, muy complicada de acomodar la situación. Desde eso que no había cazadores.
Si bien estos no parecen cazadores muy organizados ni muy... con mucho dominio de sus artes, pero bueno, así se empieza. Siempre también podemos llevarlo al purgatorio. Tipo, hace mucho que no lo usamos, ¿se acuerda? ¿No? Ahí donde dejamos un montón de otras cosas, ¿no? Y hacemos, ya no lo hacemos, ya no solemos hacer un par de ¿cómo se dice? Pero te escucho. De, ay, ¿cómo se dice esto? Sale cuestionario, no es cuestionario. Interrogatorio. Sí. Eso. Quizás, no sé, si tenemos suerte de que esté Carlos, nos deje pasar y está todo bien. A todo esto, a lo que le llama el purgatorio Sebastián, es a un depósito donde metes, tipo, nada, cosas. Los clásicos depósitos que son como un garage. Ajá, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, pero sí, sí, ya sé que yo le llamo una baulera, una especie de baulera. Sí, un container donde guardar cosas, una cosa así, me imagino. Como los que subastan, digamos. Sí, estaba pensando en guerra de containers encima. Eso, sí. Para mí es depósito, pero bueno. Sí, sí, sí. A ver. Unidad de almacenamiento, algo así. Con él. Vos sabés que, ¿recordás que Ordóñez pidió encarecidamente que no se utilicen los contenedores? Porque en general había problemas con olores y cuestiones. Entonces pidió encarecidamente que, bajo orden del príncipe, se evite la utilización. Pueden ir a utilizarlo igual, está ahí. Está ahí, está cerca del puerto. Está cerca de lo que era el puerto, ¿va? Está alrededor de unos 40 minutos de acá. Pero bueno, recuerdan que Ordóñez pidió, bajo ordenanza del príncipe, encarecidamente que no. ¿A cuánto estamos? Recuerdo que había mandado ese mail. El título del mail era No me la container. No me la container. Uh-huh. Bueno, pero en este caso son personas vivas. No digo. Inspiración para Luis. Anoten. Anotada, sí. ¿A cuánto estamos, Lordi, de la desembocadura del río de zona sur? Están, sí, la otra punta. Ah, la otra, o sea, ustedes vienen de la otra punta, sí, todavía, sí, más o menos. Claro, ok, no. Sí, se. No, pero le decía, los contenedores están a media hora, zona sur, esta zona de la desembocadura, sí, 40 minutos. Uh-huh. Una hora más o menos el descampado. Media hora ponerle la inmobiliaria. Tenemos eso del container y la otra también que tenemos. Por zona sur, cuando preguntamos por la ubicación del señor F, Ordóñez me dio la dirección de uno de los departamentos que tienen que no están habitados. También está esa opción. Él nos dijo que no lo podíamos usar, pero no están habitados y no están planes de ser habitados. Tampoco le dijo que no lo podían usar. Claro, exacto. Bueno. También está eso. Está a 40 minutos, los containers están a 30. Pero los containers sabemos que no tenemos que usarlos para estas cosas. Pero por otro lado, Seba tiene razón. Estas dos personas están vivas. Por ahora. Sí. Pero después vamos a tener que hablar para entregarlas y que las personas correspondientes les hagan las preguntas correspondientes, creo yo. Eso va a ser importante. Creo que sería mejor si vamos a esos departamentos que nos había dicho Ordóñez. Ok. No quiero que después nos hagan quilombo con el príncipe por usar unos contenedores que estamos usando por un tecnicismo. Ya bastantes tecnicismos estamos aplicando hoy. Bueno, ¿Seba? ¿Qué vamos decir? Entonces a los departamentos. La opción es esta especie de piso franco que tiene la camarilla ahí cerca de donde está el dominio de este misterioso individuo que anda extorsionando a vástagos de la camarilla. ¿No? Eso es. O sea, vamos a dejar cazadores en una zona peligrosa también. O los cazadores adentro de nuestra zona. ¿Esa es la decisión entonces? Sí, no sé si es una buena idea, pero es lo único que tengo.
Bueno, última tirada de la misma que tiraste antes, Seba. Yo no creo que ninguna sea buena idea de las que estamos teniendo, pero y bueno, llegar hasta este lugar sería más o menos, sí, una poco menos de 40 minutos. O sea que estarían llegando más o menos a las 5 de la mañana. Ay, por favor. Estamos en la ley. Cuando está llegando el auto, ven a lo lejos, se ve el río. Como la negrura de la noche y este color pardo amarronado del río empiezan a dar lugar a un tono un poco más azulado. No muy diferente a las sirenas, a las luces de las sirenas que se ven una cuadra más adelante, más o menos en la llegada al barrio al que se dirigen. Y con esto nos vamos a dar la pausa. Paciencia, quédense, esperen mientras nos refrescamos un poco, tomamos un poquito de agüita y esas cosas. Y bueno, y en un ratito ya volvemos y seguimos un poco con nuestra historia de vampiros. Thank you.
bienvenidos de vuelta. Muchas gracias por la paciencia, por quedarse mientras nosotros nos acomodábamos un poquito. Retomamos nuestra historia con nuestros reparadores de reputaciones volviendo, definiendo su destino en esta madrugada, ya podemos decir. Como muchas veces los encuentra cargando paquetes. Son casi un servicio de traslados. Estos paquetes, un par que están frescos y un par no tanto, decidieron dirigirse hacia una especie de piso franco que tiene la camarilla cerca de la zona sur, cerca del delta del río. Cerca también de la zona que, según las pistas que tienen, está la base de operaciones o el dominio, no de forma pública ni lícita para la camarilla, de este señor F misterioso. Mientras el auto sin patente de los cazadores se dirigía a esta zona de la ciudad, las capacidades de Sebastián al volante y de sus compañeros de conocer la ciudad fueron puestas a pruebas de forma cada vez más intensa. Hasta que, llegando a esta zona sur, ven lo que parece un control policial. Muy relativamente pocos autos en la calle, pero los que están adelante de ustedes están recibiendo una señal y se están deteniendo. Ustedes son el tercer auto en la fila. ¿Qué van a hacer? ¿Van a esperar la interacción con los oficiales o van a evitarla de alguna manera? Quiero ver si alcanzo a ver de dónde estamos, quiénes son los oficiales. Si son de los nuestros o si son ajenos. Vamos a hacer una... ¿Vos tenés acceso a la disciplina de Auspex? Me parece que no, ¿eh? No. Bueno, entonces sería resolución más investigación. Investigación ahí, ok. A ver... Ok. No llegas a ver quiénes son. Oh, fuck. Parece haber unos 3 oficiales a la vista. Hay un auto de la policía frenado. Una moto de la policía frenada al lado. Con un agente como apoyado sobre la moto. Hay otro que se nota que está sentado en el tipo en el asiento de conductor del auto de la policía. Y el otro, un tercero que está parado, yendo de uno en uno a los automóviles. Interactúa con el primero. Lo deja pasar después de unos minutos. ¿Van a hacer algo en ese tiempo? Luca mete la cabeza entre el asiento de Seba y Henry. Y mira intensamente a Henry. Ya sé, si es uno solo puedo. La cuestión es si nos viene más de uno. Se acerca el siguiente auto. Luca se vuelve a ir para atrás. Y no tenemos patentes. No. Y recuerden que están bañados en sangre. El segundo auto arranca. Sebastián avanza con el auto a paso de hombre, dirigiéndose hacia la imagen de este oficial de la policía, corpulento, que por supuesto tiene un bigote poblado. Licencia y registro, por favor. Sí. Mira la parte de adelante del auto.
¿Se siente bien, señor? ¿Le pasa algo? Sí, me siento espléndido. Está un poco enfermizo, tiene la tez un poco enfermiza. ¿Quiere que le llamemos una ambulancia, señor? Somos actores, tuvimos una noche a full en el teatro, recién volvemos, no doy más. Felicitaciones, señores, la verdad que espero que hayan tenido una velada y un show muy lindo. Su actuación incluye no tener la patente asignada por el control de la municipalidad. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Quién? ¿Nosotros? Sí, usted. ¿No tenemos patente? ¿Cómo que no? Tampoco encuentro la tarjeta del auto. ¿Usted es suyo este auto? Sí. Ay, lo sé. A ver. Espera, a ver, dame un segundito. A ver. Estaciona acá al costado, nene. Dale. Sí, a ver, acá tenemos uno que es un potencial. Ay, bueno, este es el momento donde... Claramente tenemos que... Sí, sí. Contactamos al comisionado. Siempre podemos decir que nos robaron las patentes. ¿Qué van a hacer? Bien. Yo recuerdo que vos me habías dicho que necesito hacer contacto visual con la persona para... Sí, tenés que llamarle la atención de alguna manera. Claro, pero a través... O sea... Si yo no puedo. Si te preocupan los lentes, sí. no pasa nada. Ah, ok, no, no es un problema, okay. No. No, sí, qué sé yo. Quizás requeriría un poco más de atención a ver si exactamente te está mirando, pero. Normalmente, si vos le llamás, logra llamar la atención a alguien, te va a mirar. Si alguien te llama la atención, es más difícil no mirarlo a los ojos que mirarlo. Ok, voy a intentar. O sea, si es por los lentes, no hace una diferencia muy grande. Ok. Cool. Me quedo tranquila por eso. Yo me voy a inclinar por sobre el regazo de... Son lilas y redondeados, son míos estos lentes, pero bueno, no tengo otros a mano, así que voy a utilizar estos. En mi imaginario un policía no usa unos lentes tan lindos, pero bueno, es lo que hay. Tranca, que en mi mente están perfectos. Yo los veo como se tienen. Igual, que me parece bien que la policía de la ciudad de Las Flores tenga un sentido del... De la estética. De la estética un poco más desarrollada. Uh-huh. Bien. Yo me voy a inclinar por sobre Sebastián para acercarme más al oficial. Y digo, ¿puede ser que vos te haya visto en televisión en algún momento? Tal vez no. En una entrevista. Parece que no. ¿Qué es el tipo? No sé qué me está hablando, señorita. No sé. Porque tenés una cara que me suena muy familiar. No me distraiga, estoy trabajando. No, señorita. Intento distraerlo, solamente es parte del trabajo. Vos te imaginás, siempre buscando potencial por todos lados. A ver. ¿Cuál es tu objetivo en esta interacción? ¿Policías en acción? Yo quiero que él me esté prestando más atención a mí cuando vea que... Tenés su atención. Cool. Cuando veo que yo tengo su atención, ahí quiero usar mente olvidadiza. E idealmente alterar sus recuerdos para que recuerde que este auto estaba perfecto. No había nada extraño, no había nada que llame la atención. Bien. Estás al tanto que utilizar ese poder avanzado de la disciplina vampírica de dominación requiere un enardecimiento de la sangre. Quería que estemos en la misma página nomás. Sí, lo sé. Pero es esto o morir. Literal. Sí. 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 Entendible. Ah, risa nerviosa. Manipulación más dominación. Ajá. Ay, dale, Henry. ¿Por dónde está dominación? Un
Segundo. Ahí está, tres. Perfecto. Muchas gracias por el raid, dados de hierro. Gracias. Buenísimo. ¿Vos tiraste? Todavía no tiré. Recordame cómo era lo del agradecimiento. Tenés que tirar un dado de 10, un dado rojo. Y bueno, si lo pasás, si es éxito, no aumenta tu hambre. Si no es éxito, tu hambre aumenta en uno. Uy, estoy trabadísimo, no sé qué pasa. Y después tiro la tirada. Y después de la tirada, sí. El poder va a funcionar igual. Lo que cambia es si te agota tu reserva de sangre un poco, bueno, o no. ¿Cómo es para tirar solamente un dado rojo? ¿Pongo primero el 0 y después 1-1? 1-1. Sí. 1-1. Sí. ¡Ey! Eso es un éxito. Vamos. Es un éxito, ¿no? Dice éxito, pero yo ya no le creo nada. Sí. Tiene que ser éxito. Es un éxito tu hambre, tu bestia. Sí. Se queda ahí. Ok, y ahora voy a hacer... Si pudieras sudar, sudarías esto. Voy a hacer la tirada. Dominación más manipulación. ¿Puedo gastar voluntad? Sí, pero puedes decidirlo después. Lo decido. Me parece buenísimo que tengas esas ganas de gastar voluntad, que claramente son necesarias, así que... ¿Qué dados te... Vos, Henry, estabas bien de voluntad. No habías gastado. No había gastado absolutamente nada. ¿Cuánto así vuelvo a tirar? Repetís 3 de los dados negros. Ok. Che, qué malas tiradas están teniendo los chicos hoy, ¿eh? Sí, no. Este bot es una... 2 éxitos. Estamos... Ay, tenemos el amanecer al lado, ¿eh? Pero es una situación, pero... ¡Lordi, te odio! Yo me odiaría también. Lo sé. ¿Cuál fue tu reroll? 2 éxitos. 2 éxitos parecen ser suficiente para tomar su atención. ¿Qué le querés implantar? Obviamente. Obviamente no, lo voy a decir. Cada diferencia de éxitos entre la tirada enfrentada es un recuerdo que vos podés modificar. Ok. En este caso, podés modificar uno. ¿Un solo recuerdo? Un concepto, sí. ¿Puedo modificar el concepto de que el auto estaba fuera de regla? Digamos. O sea que lo que querés modificarle es que el auto no estaba en cualquiera, sino que tenía una... El auto estaba perfecto. No, el auto no tenía problemas. Ahí va. O sea, el auto era legal, 100% legal. Bien. Mientras tenés este intercambio, tipo, se te queda mirando. Arranca un pedazo de un papel en el que había anotado algunas cosas, lo hace un bollo y lo tira al piso. Ándense con cuidado, por favor, que se escucharon tiros, está todo medio complicado. Así que, por favor, circulen y no se metan en problemas. Cualquier cosa, nos llaman. Qué terrible, por... Tengan mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado ustedes en su trabajo, por favor, que los necesitamos. Terrible la calle, está terrible, terrible. El tipo se lo nota medio confundido. Me arrancó Sebastián. Cuando el auto está arrancando, el tipo... medio que se saca los lentes, se agarra así un poco entre cejos, se toca los ojos y por la radio escuchan: ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No tenían patente eso? Y el auto se empieza a alejar. ¿Qué van a hacer? La policía no parece estar ni en pie de persecución ni nada, pero todas las joditas fueron unos minutos más. Sí. Está cada vez... Recuerden que estamos en primavera. Sí. Los días no son tan cortos. Luca, ¿te acordás de este departamento seguro? ¿Es seguro como para nuestros días?
No lo fui a ver nunca. Pero vamos a tener que ir rápido a encargarnos de eso. A no solamente ser que hay una forma de averiguarlo. Pasar un día ahí y ver qué pasa. A no ser que haya un garage en el edificio y podamos quedarnos dentro del auto. En un sótano. Pero en un sótano, en un garage y con estos atrás, no. No. Pensémoslo cuando lleguemos. Ok. Sí, ya está. Ya estamos jugados, me parece. Sí. Se empiezan a acercar a este edificio. Lordi, más cosas, medio ¿no? Medio viejo. Que suele servir a la camarilla de la ciudad como. Sí, como una casa segura, como un lugar para depositar ciertas cosas o para utilizar. Como. Sí, como una especie de refugio temporal. Uh-huh. Está en un tercer piso de un edificio no tan alto. Esto puede tirar el que más tenga y los otros se pueden ayudar. Conciencia más inteligencia. A ver, creo que esto Luca tiene. A medida que van llegando y se cruzan con otro auto. Conciencia. Tengo 6 en total. Yo tengo inteligencia. 3 en total. Anda, bueno, que vaya Luca. Sí. Que tire Luca con un dado. No, que tire Luca solo. Porque en realidad no sé si es algo que se pueden ayudar. Pero con mi historial de tiradas, chicos, hoy, por favor. Ay, es no un tema. No sé qué va a pasar, A ver. A medida que vas cruzando, vos estabas en el asiento de atrás. Estaba en el asiento de atrás. Mientras Henrietta y Sebastián hablaban de alguna cosa. Conciencia, inteligencia. Quedas mirando ese auto que está pasando. Sí. Y este tipo te mira también. Se cruzan las miradas. Un tipo que va manejando. Y se te queda mirando. Bueno, Umbrella Academy. Algo así, sí. Sí, exactamente. Mal. Exactamente así. ¿Tiro? Tira, Luca, tus dados. Sí. Ay, la puta. No quiero apretar el enter. Tengo miedo. No, macho. Sin miedo. Bien, la... Que lo re... Bien. Dos. ¿Cómo lo festejan? Oh, ¿reconoces a esta... ¿Qué? A esta persona. La reconoces como... Alguien que ustedes hace un par de noches vieron. Alguien que... Se presentó con un nombre que no era el suyo. ¡Está vivo! Alguien que abandonaron en un descampado. Prácticamente lo tiraron a los lobos. Un tal Hugo. Luca Hugo, pone las manos arriba de los hombros. Manejando y se te queda mirando horrorizado. Y los dos se cruzan las miradas. Para cuando... ¿Cuánto éxito sacaste? Dos. Para cuando este muchacho dobla la esquina de atrás de ustedes, Luca, te cae la ficha. Y ahí me abalanzo a agarrarle el hombro a los dos. El que pasó recién es... ¿Cómo es el nombre de este pelotudo? Hugo, Hugo, está vivo. ¿Cuál Iván Hugo? ¿El Hugo de verdad o el Hugo falso? No, el otro era Matías. Matías. Hugo, Hugo. Hugo era el falso, el que dejamos ir. ¿Y qué pasa? ¡Y me miró! ¡Nos reconoció! Y bueno... ¿Quieres salir a buscarlo? No, pero eso quiere decir que es verdad que está acá. Está por acá el otro chabón. O sea que ya estamos... Hubiese preferido que no esté. Estamos hasta las manos. O al menos que no nos haya, que no nos haya visto. ¿Te vio? ¿Nos vio? Sí. ¿Te reconoció? Intercambiamos miradas. ¿Qué tipo de mirada? No puedo creer que tengas tiempo para pensar en eso en este momento. Por favor. Siempre estoy pensando en eso. Eso es mi secreto. Esa fue una referencia de una de las películas, ¿no? Sí. Deberías estar orgulloso. Hoy no la pueden detener. No, ¿cuántos puntos de inspiración más va a tener? Está farmeando, hoy vino a farmear. ¿Qué van a hacer, muchachos? Son las
5:15 más o menos de la mañana, en breve va a empezar a haber luz. No importa ya nada, tenemos que ir a meternos en ese departamento. Y con todos los fiambres estos. Los que están muertos pueden quedar acá, no van a hacer ruido. Ok. Igual vamos a sacar dos personas acá en el medio de este barrio. Es una zona realmente relativamente abandonada, eso había dicho Ordonius. Sí, por es eso una zona que no tiene tanta vivienda. Mm. Pero hay, o sea, no es una zona abandonada. Es una zona con demografía no tan espesa, si te gusta. Pero no está abandonada. Abandonada está la zona más de la fábrica del Cinte de Corro Industrial. Siempre. A medida que se vayan revelando ubicaciones de la ciudad, voy a armar algo así más para que se vaya, para tener un registro, tipo para que la gente pueda acceder y ver las locations. Pero como acá, todavía han aparecido demasiado pocos personajes y demasiado pocos lugares como para justificarlo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir al piso? ¿Van a cambiar de ruta? El piso es usado por la camarilla y está relativamente adaptado para nosotros, así que... Pueden asumir que sí. Claro. Y si no, no sé, no sé, tiene alguien a quien reclamarle. Ordóñez, probablemente. Si era una habitación segura y nos la recomendaron, tenemos que asumir que está preparada para nosotros. A este punto tenemos que arriesgarnos, no tenemos otra alternativa. Y vamos a tener que arrastrarlos porque no los podemos dejar acá. Podemos hacer como que están medio... Sí. Nadie, no creo que nadie nos detenga a preguntarnos cosas. El edificio tiene una especie de entrada tipo de garage. Ok. O sea que yo puedo meter el auto. Sí. Hay ascensores. Toda la planta baja del edificio está hecha como si fuera garage. Ah, ok. Entonces lo meto de culo. No hay ascensor. No tiene tantos pisos. Ah. 4 pisos tienen, 5. Ok, meto el auto de culata. Cosa de abrir el baúl contra el, sería la parte. Contra de la escalerita que da la. Ok. Sí. El auto. El lugar no, tiene un par de autos. Cuando están entrando, se cruzan a una mujer de unos 40 y largos. Con cara de recién levantada. Un poco apurada, sale, se sube un auto y como que medio que cuando tardan en entrar les toca como una bocina, como si, dale. Y se va madrugando muchísimo, por supuesto, a su jornada laboral que empieza muy temprano. Sebastián estaciona el auto de culata muy cerca de la entrada del edificio o del acceso que hay desde el estacionamiento. ¿Cuál va a ser el orden en el que van a bajar los paquetes? Deberíamos llevarlos todos al mismo tiempo y encontrar el ascensor. Es el piso 3, no va a ser un viaje largo. No, pero no estoy viendo ascensores por acá. No. Sí, están las escaleras. Claro, porque es el garage. A no ser que quieran salir al palier y ver ahí si está el ascensor para el piso 3. Pero si subimos al primer piso por las escaleras, deberíamos. Bueno, empecemos a salir por adentro. Aparte, es verdad, es más probable que no nos crucemos a nadie bajando por las escaleras que por el ascensor. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno. ¿Cómo van a proceder? Luca reconoce a cuál era el que él había lo había básicamente drogado. Sí. Ok. Este sé que aguantó un rato, así. O Seba, el otro. ¿Podés volver a drogarlos a todos? Solo tengo. Luca revuelve sus bolsillos y saca una bolsita que tiene una sola pastillita para dormir. No, se la van a tener que tomar. No tengo más nada en la jeringa. Se la podemos mandar al que me checaste. ¿Quieren hacer eso?
No tenemos. O lo subimos así como están y lo hacemos arriba. Yo lo subiría así como están y arriba vemos. Sí. Está haciendo tarde. Sí. Bueno, Sebas, ¿vos podés llevar uno? Puedo llevar dos si quieres. Puedo ayudarte con las piernas de uno. Y a ver, te lo voy. Bien. Esto, este traslado, más que una tirada de fuerza, va a requerir una tirada conjunta de toda la coterie de astucia más sigilo. Que tiene el que más tenga. Astucia y sigilo. Sí. Quien tenga sigilo le puede ayudar con un dado. Y quien no tenga sigilo lo puede ayudar con una buena idea que amerite un dado. Yo okay. Tengo sigilo. Yo tengo uno en sigilo. Yo también tengo uno en sigilo y tengo fíjense, cuatro en astucia. Fíjense quién es el que. Imagino que va a ser Sebastián, que es el que más. Que dijo que se llevaba dos. O sea, me parece bien que el paso lo marque el más complicado, el más comprometido. Bien. Así que tire Sebastián, astucia más sigilo. Si tienen sigilo, le pueden dar un dado. Sí, tengo. Si no tienen sigilo, le tienen que dar una buena idea. Okay. ¿Tienen los dos sigilos los demás? Sí, o buena idea tengo también. No sé qué te sirvo más. Sí, a ver. ¡Ay, bien! Oh. Me gustaría decir sin mayores problemas, pero están hasta acá de problemas. Así que no es sin mayores problemas. Toda esta situación es completamente problemática, completamente difícil de evaluar con ojos positivos. Sebastián se carga al hombro. ¿Cuál es de los dos paquetes? A los dos vivos. A los dos vivos, bien. Se los carga a los hombros y empieza a escalar los escalones de la escalera hasta el tercer piso. ¿Los otros? ¿Van a llevar uno cada uno? Yo iba a ir de atrás ayudándolo, aunque sea con las piernas, como pudiera. Se van acomodando entre los tres. En un momento tiene que apoyar uno de los cuerpos, levantar otro. Es una situación horrible. Una situación horrenda. Pero más o menos la van resolviendo. La llave que Ordóñez le facilitó abre con un clic hermoso. La llave gira, se traba un poquito, pero abre. El departamento es horrible. El departamento tiene una habitación, un living, comedor y un bañito. Está todo lleno de humedad, las paredes descascaradas. Está incluso peor que el departamento de Matías. Peor porque este realmente está abandonado. Parece que tiene un abandono. Hay mucho olor a humedad. Y ahora ese olor se está mezclando con el olor que traen ustedes de la mano. Las ventanas de este piso tienen una especie de persianas de hoja que parecen cerrar bastante bien. Y mientras las aseguran, ven como ese azul que se veía en el horizonte empieza a tomar un color un poco más claro. ¿Qué van a hacer con los... ¿Cómo van a ordenar estos paquetes? ¿Cómo se van a ordenar ustedes? ¿Van a asegurar el lugar? ¿Se van a dormir aquí? ¿Cómo van a proceder? Luca, lo primero que va a hacer es ir a buscar una especie de cocina o algo para buscar agua. Y en un lugar donde sea un vaso, algo que contenga líquido. Encontrás una tacita plástica. Perfecto. Al lado de la bacha del baño. Bien. Del baño, de la cocina. Bien. Yo voy a buscar un teléfono. No hay. Sebastián tira los dos, las dos personas que tienen los hombros al piso e inmediatamente busca tipo telas y cosas así como para
empezar a tapar las... Hay unas sábanas. Hay una alfombra vieja y polvorienta. Hay unas cortinas que no sé si les va a convenir sacarlas. Y hay... sí, hay como una ropa vieja de cama. Ok. Todo lo que se pueda llegar a tapar lo va a tratar de tapar. Y lo, o sea, las... ¿Cómo se llaman las? Iba a decir las persianas. Las... ¿Ventanas? ¿Cortinas? Las cortinas. Que ya existen, es que la verdad no las va a sacar. Las va a correr para que tapen. Ok. Bien. ¿Cómo se acomodan los demás? Yo voy a ayudar a Sebastián a... A ocultar. Oscurecer, sí. Y yo tiro la pastilla y la voy revolviendo para acercarme a los chavones que están durmiendo. Perfecto. ¿Qué vas a hacer con esa pastilla, Lucas? Intentar no matar ahogándolo al chabón este. Esto va a requerir una tirada. Ah, sí, sabía que iba a requerir una tirada, obvio que sabía. De medicina. De no ser un boludo. De no boludo. Vamos a tirar. Esto va a ser. Inteligencia. Vamos a tirar más medicina. Con un dado más. Porque tenés la especialización en anestesia. Bien. Inteligencia y medicina. ¿Dónde estás? 6, 7. Por favor, dados, no me falléis. Ya mucho. Ay. Ok. Oh. Ok, ok. Bueno, ¿vas a endrogar a ambos sujetos? Le voy a dar más al que lo noqueó Sebastián y voy a dejar un poco para el otro, el que drogué. Bien, a ver cuántos éxitos sacaste. Una buena cantidad de éxitos. Finally. Dividís como tu oficio, como tu ojo de oficio indica. Y te parece que estos tipos van a estar out un rato largo. Pero realmente tenés muy poca forma de estar seguro. Sí. Simplemente por el motivo de que el dosaje ha sido... completamente arbitrario y de hecho uno de los tipos ha sido dormido de una piña, o sea que no sabes exactamente cómo van a reaccionar. ¿Aseguraron más o menos las entradas de luz? ¿Van a tomar alguna medida más? ¿Les parece que dejemos en otro cuarto estos dos? Sí, de alguna manera, alguna manera trabados. Encadenados, amordazados, absolutamente todo. Si le podemos poner una bolsa de tela arriba de la cabeza para que no vean dónde están, lo hacemos. Ok. Bueno. Bueno. Vamos a hacer una tirada más, que es importante. Destreza más supervivencia para poder maniatar de forma efectiva a estos individuos. Supervivencia, no olviden. Tengo supervivencia. No, yo tampoco, chicos. Tengo destreza. Yo tampoco. Y va a ser a destreza. ¿Destreza sí? Tengo más hambre que destreza. Y latrocinio. Latrocinio te puedo llegar a permitir también. Etiqueta, ¿no? Pues sí, para ponerle, claro, una pistolita. No. Tengo etiqueta y nunca la voy a usar. ¿Quién quiere encargarse de estos muchachos? Tranquila que se va a usar la etiqueta, es una idea muy importante. Yo tengo 3 de destreza, así que... Ah, genial. Bueno. Dale. Ahí va. Bueno. Bueno, más o menos utilizando los conocimientos sobre nudos que aprendiste en algún momento, quizá en los Boy Scouts. Sí. Y empezás a... hacer una especie de paquete propiamente dicho con estos muchachos. ¿Los vas a atar a algo? ¿Los vas a atar entre sí? ¿Cómo es el...? Voy a ver. A ver. ¿En la habitación hay algún caño?
tipo de gas o algo por el estilo? ¿Qué hay en la habitación? ¿Hay un lugar donde los pueda tipo atar? Hay una vieja cama de hierro, pero no te asegura de que no se vayan a zafar, pero por lo menos... No me inspira confianza. Hay un calefactor, tipo un radiador también. El radiador me gusta más. Sí, el radiador sí. Así que los voy a atar ahí. Uno en cada punta. El radiador. Perfecto. Uno acá y otro. Uno a la izquierda y otro a la derecha. No juntos, claro. Con los brazos para atrás. La espalda apoyada al radiador. Y las piernas también atadas. ¿Alguno de ustedes tiene un artefacto teléfono móvil? No, yo no. Era una pregunta. No, yo no tengo. Bien. Entonces sienten cómo el peso del avance del día empieza a bajar sobre sus espaldas. Se sienten incómodos, raros. Hacía rato que no dormían fuera de sus refugios. Este lugar no es cómodo. ¿Cómo se reparten para dormir? ¿Cómo es la distribución del departamento? Es un living comedor que tiene una mesa media rota y un par de sillas, también en similar estado. Una cocinita tipo como un pasillo, que es casi una extensión de este living comedor. Hay una especie de pasillito cortito también que encara para el otro lado, que da a una habitación que tiene un placar, el radiador y una cama y un baño bien simple, con una especie de ducha. Y no tiene bidet, imagínate. Un lugar así, decir, barbarie. La habitación es donde está el radiador. ¿Tiene un placar? Tiene un placar, amurado. Y Sebastián, después de atar a estas dos personas, no sé si están Henrietta y Lucas en la habitación. Sí, yo me imagino que lo estoy siguiendo los dos a ver cómo nos organizamos. Bueno, y mirando con muchas ganas el placar, tipo como que abre. ¿Te vas a quedar en la misma habitación que yo? Dispea. No parece haber nada, polvillo, polillas. No me parece mala idea, también puedo hacer de guardia, ¿no? Me gusta este lugar. Bueno. Está un poco húmedo. Sí, pero... es un desastre. Sí. Bueno, ¿te querés quedar ahí entonces? Sí, sí, es un asco, pero bueno, creo que va a servir. Ok. ¿Te pones cómodo en este armario? Sí, es de puerta corrediza. Buenos días. Me tocas. ¿Los demás? ¿Cómo se y van yo a voy a ir? ¿Había otra habitación? Un baño. No. Ah, había un baño. Un baño y el living comedor y la cocinita. Ah, la cocinita. Las ventanas parecen estar más o menos controladas. Ok. Yo voy a ir al baño. ¿Hay ventanas en el baño? Hay una ventanita que ha sido diligentemente tapada. Una ventanita, ¿viste? Tipo... ¿medida? ¿Claro? Claro, pero que ha sido pintada con esmalte sintético. Ah, cool. Claramente es una casa de la camarilla. Yo voy al baño. No sé si vos querés... O sea, creo que entramos los dos, Luca. Sí, calculo que sí. Y aparte no lo dejamos solo a Sebastián acá en esta misma habitación. No. Bueno. Nos mandamos al baño. Se encierran en el baño y sienten cómo su energía se va desvaneciendo a medida que, como dije antes, el sol, esta perdición de su existencia vampírica, se empieza a mostrar, nutriendo todos los jardines de la ciudad de las flores como día a día. Ah, Lordi. Sí. Puedo hacer algo antes de que Luca... Luca se acuerda, se palpa los bolsillos y saca un frasquito. Y tiene unos muy, 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 muy diminutos agujeritos. Y lo abre rápido
y como que golpea en el piso para que salga una arañita y vuelve a morderlo. ¿Viva? Sigue viva. Bien. ¿Qué, la vas a liberar? Sí, la va a liberar. Bien. La araña, entre confundida y agradecida, empieza a deslizarse hacia atrás de la bacha del baño. A ver si puede encontrar algo para comer. Y así la energía abandona sus cuerpos y vuelven a estar en ese estado de suspensión que prácticamente les trae el descanso de la muerte. Mientras ustedes descansan, la ciudad de las flores, como su nombre indica, florece. La gente va a trabajar, van a los parques, embotellamientos, peleas, discusiones de política, de fútbol. Pero ustedes no ven nada de eso. Cuando el sol primaveral se empieza a ocultar, dejando otra vez paso a la penumbra, lentamente empiezan a despertar. Por supuesto, al despertar hay que hacer un agradecimiento. Hay un orden en el que los vástagos se van a despertar, que tiene mucho que ver con la puntuación de humanidad del vástago. Cuanto un vástago más humano es, menos le cuesta salir de este estado inerte que le trae el día. Porque lo que lo hace dormir específicamente es su naturaleza de vampiro, su bestia. Cuanto más controlada está esa bestia, más fácil es salir de ese estado. Así que todos, por favor, hacen un enardecimiento. A ver. Vamos con orden, que tire Luca primero, que lo tengo en orden arriba. Oh. Esto era... Bueno, y uno. Uno. Oh. Luca, te despertás más o menos en control. No lo puedo creer. Henry, ahora que la tengo en orden ahí de las cámaras. Por lo menos en mi monitoreo. Bien. Ah, no. Pensé que vi la otra tirada. Uf. Bueno. Henry, estás en 4 de hambre. A las puertas del frenesí. Ya vamos a charlar un poco de eso. Sebastián, hacete tu agradecimiento. ¿Vienes 1-1? Sí, estás bien. No aumenta tu hambre, así que... Vuelves a estar en cero. Qué privilegio. Vamos a ver cuánto dura. Henry, vos tenés 7 de humanidad. Sí. A ver... Tenés 7 de humanidad, al igual que Luca. Así que el baño se va a despertar primero. Ok. Luca, te despertás. Bueno, a priori parece que nada les ha sucedido. Parece que este refugio acaba de soportar el día. Sí. Así que... Más o menos, sentís, hoy va a ser una buena noche. Hoy. Mejor que la anterior. No puede ser peor que ayer. No puede ser peor. Y ahí es cuando lo ves. La cara de Henry. Henrietta tiene la cara como metida para adentro, así, como si le estuviera succionando la piel de adentro para afuera. De afuera para adentro, perdón. Casi. Su condición de cadáver está en. Exaltada. Resaltada, perdón. Henry, tenés mucha hambre. ¿Qué van a hacer? Ah, perdón. Desde la habitación donde duerme Sebastián, se escucha un golpeteo. Se escuchan tiros. Vamos a...
A revisar a Sebastián. Sí, y aparte creo que se despertaron. Cuando abrís, Henry, la puerta del baño, te inunda un olor a sangre vieja que también viene de la ropa de Luca, pero sobre todo de los cadáveres que dejaron ahí. Si bien la sangre es vieja, no es deliciosa para nada, pero te hace cosas. Cuando abren la puerta, uno de los dos individuos está despierto y empieza a gritar. Con la poca energía que tiene. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Ay, ¿por qué siempre grita? Me suena la cabeza tanto ruido. Henry, vas a hacer una tirada de fuerza de voluntad. Oh, shit. Yo he gastado uno. Así que son cuatro. Visión de una herida abierta u olor penetrante a sangre con una ansia de 4 o más. Son 4 dados nomás, ¿no? Pero yo tenía 5, gasté 1, tengo 4. No, perdón. Descansar les recupera un punto de fuerza de voluntad. Ah, bien. Bien, cool. ¿Ves? Para que no me digan que todo el tiempo les quito. ¡Anda! También les doy. Entonces solamente tengo que tirar 5 dados negros. 5 dados es una tirada de fuerza de voluntad. Oh, bien, bien. 4 éxitos. En control de tu bestia. Famélica, sí. Pero en control. Una señorita. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? Pero bueno, principalmente Enrique se está sobreponiendo a esta situación. Voy a intentar ignorar los gritos del futuro desayuno y voy a ver de despertar a Sebastián. Seba, te despertás con unos golpes en la puerta. Como tu flamante humanidad de 6 hace que te despiertes un poco después. Te cuesta dormir. O sea, te cuesta despertarte, perdón. O sea, dormiste raro, sueño pesado. Como hacía rato que no te pasaba. Siente como si hubiese tenido todo un musgo en la garganta. Las esporas que se metieron. Garganta de cenicero. Ay, qué terrible. ¿Qué pasa? Cuando lo notás, uno de los tipos está gritando, llorando, pidiendo por favor, ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Y el otro está groggy, está out. El otro está como... Ah, claro. Sí. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, es la humedad. ¿Crees que puedes hacer callar a este? Chúpenle sangre. Igual me acerco al que está gritando. Sigue gritando. Te mira horrorizado y empieza a patalear. ¡No! ¡No! ¿Qué me vas a hacer? ¡No! ¡Ay, Dios! A ver. ¿Calmate o te calmo permanentemente? Gracias. ¿Qué me van a hacer? ¡Estoy hoy! Y si seguís diciendo estrigoy, no vas a llegar a buen puerto, querido. La voz de dormido de Sebastián me destruye. Sí. Podría usar un poco de sangre tuya, de hecho, para sacarme todo esto. Qué asco. Uh-huh. Bueno, que... increíblemente sobrevivimos. ¿Hasta ahora? O le sacamos data nosotros o lo llevamos directamente a que le saquen data. Podríamos sacarle data, podríamos sacarle sangre, tantas opciones que hay. Ahí Luca como que mira a Henry. Henry, vos no. Hace 2 días que no como.
Si querés, ahí tenés. Que si le gustan. Preguntaré si le gusta Marcelo. Capaz que tenés suerte. Y si no está el otro que está dormido, nunca vas a saber qué le gusta. Lo voy a sentir. Smart. Lo voy a sentir en la sangre, esa sangre sucia. No tenés muchas alternativas, me parece, Henry. ¿Qué horas? Vos, ¿cómo te llamas? Y lo señalo, míralo. ¿Por qué querés saber? Me vas a hacer una brujería. Bueno, a ver, listo. Ahora te llamás Rigoberto. ¿Ok? Tu nombre ahora es Rigoberto. Pero yo no me llamo Rigoberto. No quiero decir tu nombre. Realmente no me interesa tanto. Como yo sé que hacen brujería con esas cosas ustedes. ¿Con qué cosas? Monstruos. ¿Qué vamos a hacer con tu sangre de última? Pero. Pero, ¿con qué? Quieto. ¿Con qué cosas hacemos brujería? Con todo. Es lo único que saben hacer. Brujería. ¿Y cómo te diste cuenta que hacíamos brujería? Son monstruos. Ajá, sí. Que se alimentan de nosotros. Bueno, vos también. Ah, claro, vos nunca comiste una vaca. De mi prójimo. Prójimo. Okay. ¿Y quién te dijo vos de todo esto? ¿O naciste sabiéndolo? Yo sigo las enseñanzas del Señor. Yo sigo el camino del Señor. ¿Y cómo se dice? Los vamos a destruir a todos. Les vamos a mostrar el fuego purificador. El Señor F. ¿Qué tipo también hago? ¿El qué? No, Dios. Ay, pero. El Señor J. Señor D. ¿Y quién? ¿Y cómo sabía? ¿Quién te da la información a vos? No le voy a decir nada. Bueno. No le voy a decir nada. ¿Preferís tomar té o tomar café? Estás llorando y está porque te. Rigoberto. No quiero nada de usted, no quiero nada. Ok. No, es una simple pregunta, por ejemplo, ¿te gusta más el invierno o el verano? El verano, porque los días son más largos y hay más oportunidades. Oh, yeah. Ok, entonces calculo que... mostrarles la cara del sol. ¿Preferís más el café que el té para estar más tiempo despierto y todo eso? Sos de ese tipo de gente, ¿no? Mira, con una expresión entre confundida y... y preocupada. Mientras el labio le sigue temblando, ¿no? Por supuesto. Sebastián se está dormido y tipo lo. Y está dormido, está con la baba que cae así. Lo cachea para ver si tiene alguna billetera, algo. No. Busca tatuajes. ¿Cuánto estás dispuesto a desnudarlo? Le desprende que tiene una camisa, tiene una remera, que tiene. Tiene como una especie de. Sí, como una especie de camisa. Henry automáticamente saca su libreta y empieza a tomar notas. El ship entre el cazador y el vampiro es algo increíble. Sí. Increíble. Todo el potencial. Un mundo de posibilidades. Lo empezás a desvestir como puedes. No encontrás. Ninguna. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Nada, estoy viendo a ver si tiene algún tatuaje. Algo que me da un poco de pista. Esa botonera en su camisa, botón por botón. ¿Cómo haces para tener concentración de escribir eso con el hambre que tenés, Henry? Me sorprende. La pasión puede más. Sí, parece que sí. Lo único que está interesado en tratar de sacar un poco de información de esto. Bueno, salvo vos que estás escribiendo eso. Estoy sacando información, perdé cuidado. Sí, claro, ¿para resolver qué? Bien. Esto con esto nada. Yo me alimento chiquito. Ay, qué pérdida de tiempo que es esto, Dios. ¿Qué van a hacer? Dije, por Dios. Me autogenera a sí mismo el despegue. Voy a meter un bocadillo como narrador y voy a decir que Dios es mucho más que la fe cristiana solamente. Uh-huh.
línea. Mira, o sea, no sé si te sirve, pero yo lo que sé es que esta gente sigue algún culto antiguo, no sé si son templarios, crusarios, cruzados, jesuitas, algo por el estilo son. Le reconocí las, esas cruces raras que tienen. Ah, ok. Ok. Bien. Así que, Rigoberto, entonces, ¿ustedes son templarios, Opus Dei? ¿Qué, cómo es su, su movida? Nada le voy a decir, nada. Nada, mátenme. Es re fácil eso. Me voy a encontrar con mi señor. En realidad, ¿sabes qué? ¿Sabes qué te podemos hacer, mi chiquito? Podemos no matarte. Podemos dejarte con la vida eterna. ¿Sabes qué hermoso don que es ese? Como que no entiende al principio. Y después le cambia la cara. Y como que le muestra. ¿Entendés? ¿Qué, qué me van a hacer? Y podemos ofrecerte el don más hermoso de todos, la no muerte. Puedes ser uno de nosotros. Yo que no quiero responder nada. Nunca. Vamos a tener una eternidad para preguntarte cosas. Sí. No, 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 por favor, no. Por favor, no. No me condenen al infierno. Va a tener que empezar a elegir. O hablar ahora. O tener que hablar todo el resto. De los años. Tenemos hasta el fin del mundo. Soldados. No, no le voy a decir nada, no le voy a decir nada. Bueno, ¿quién hace los honores? ¿Quién quiere? ¿Alguien tiene hambre? Luca, mira, Henry. Bueno, ahí tenés. Bueno. ¿A quién no quiere hablar? Bueno, Rigoberto, espero que estés preparado para una eternidad en las sombras. Y me le acerco muy lentamente. Está aterrado, sudando. Se empieza a forcejear, intenta zafarse. Y desde atrás, ¿lo vas a morder? Dice, ¿puedes hablar? Me le voy a acercar con mucha lentitud. Te estás acercando, los colmillos empiezan a acercarse a su cuello. Lentamente el tipo transpira, 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 lloriquea, se mueve, forcejea contra sus ataduras. Empieza a decir algo que parece ser una oración. Suena el sonido estrepitoso de un timbre muy viejo. Que parece ser aquí en el departamento. ¿Qué carajo? La habitación se queda en silencio un segundo. ¿Eso fue acá? ¿No? Parece que sí. Luca codea, se va rápido. Y señala al tipo como para que lo agarre. ¿Qué? ¿Quiere que lo mate? ¿Qué? ¡Que no hable! ¡Ah! ¡Que no hable! Ah, bueno, pero... Yo estaba por alimentar. ¡Ay! Me saco los guantes, se lo meto adentro de la boca al tipo. Aprovechando de estar gritando. Te salvaste, Rigoberto. Será 5 minutos más. Pero que son 5 minutos en 5.000 años que vamos a tener juntos. El tipo está aterrado. Bueno, van a tener abrir, el timbre, Luca? ¿Qué van a hacer? Deberíamos, antes de abrir ni nada, mirar por la mirilla de la puerta. Bueno, mirá vos, que está... Bueno, voy. Bueno, voy, Luca va lo más lento, lo más sigiloso que puede para mirar. Por la mirilla. ¿Ves? Dos figuras. Una. Una mujer alta. Con espalda ancha. Sí. Y el pelo atado en una coleta. Sí. Con una especie de traje. Sí. Y al lado, un Ordóñez con la cara de preocupado. Transpirado. Vuelve a tocar. ¿Qué le pasa?
Lo ves que refunfunia para todos lados. Vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás. Y me asomo a la puerta. Es Ordóñez. ¿Ordóñez? ¿Estás solo? No. Lo acompaña una mujer muy alta. No importa, es Ordóñez. Espera. Off-roll, pregunto. Sí. ¿Me recuerda a algo? ¿Una mujer muy alta? Bueno, la viste, pero... puede ser. Tipo, al lado de Ordóñez. Se la describo con la colita, como que parece fuerte, grandota. Con traje. ¿Te suena que quizás puede ser uno de los Ghouls del Príncipe? Y, bueno. Como Ordóñez. Prepárense para nuestro quizás segundo tirón de oreja. Porque va a pasar eso. Vuelve a sonar. Fue un desastre. Abrile de una vez. Abrile. Agarro la llave y le abro. ¡Ay, por favor! Entró Ordóñez desesperado. ¿Qué, dónde estaban? ¿Qué hicieron? ¡El príncipe está como loco! Estábamos acá. Va. No, pero todos, esto es un desastre. Es un desastre. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? Baja la voz. ¿Los escucharon? Ordóñez. Sí. Ordóñez. Sí. Primero, entra, cerrá la puerta y después ponete histérico. No, bueno, no, pero hay que irse de acá ya. Ya hay que irse de acá. Ya hay que irse. Bueno. Me le acerco a Ordóñez. ¿Qué pasa? Primero, tranquilo y ojo con lo que contabas porque no estamos solos en la habitación. ¿Cómo que? Tenemos. Escucha. Respirá. Se sienta en una de las sillas. Respirá. ¿Qué tiene acá adentro? ¿A quién metieron acá? Saca un celular y empieza a escribir en el celular. Desesperado. La mujer está bastante más calmada que Ordóñez, pero calmada es una forma de decir, porque realmente tiene un semblante ilegible. Ahora me sí, sirve ¿la más. ¿La reconocemos? No la conocen. Particularmente. Okay. Okay. Quizá de vista, pero no la conocí. Okay. Estaba pensando si alguno tenía el gran. No. El que más posibilidades tenía de conocerla creo que era Luca, pero no. Luca se acerca así con los brazos cruzados, Ordóñez. ¿Te puedo decir un par de cosas para que anotes en el mensaje? Voy a cerrar la puerta del dormitorio, no. Si podemos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora voy a avisar. Es que hay algo más importante que tenés que avisar que todo lo que pasó. ¿Cómo que hay algo más importante? A ver. Luca le saca el celular y escribe en el celular y se lo da a Ordóñez para que lo vea y le dice, hay cazadores de la iglesia en la ciudad de las flores. Ordóñez se desmaya. Y por hoy vamos a acordar aquí. Muy linda sesión. La verdad que hoy estaban a full los tres. Sobre todo Henry estaba imparable. Hoy la sesión de hoy, Henrietta estuvo imparable. La verdad que impresionante. Me divierto mucho con ustedes y la verdad que bastante barata la sacaron. Pensé que la sesión de hoy iba a ser un desastre. Lordi, ¿cómo nos hiciste sufrir, por favor? Oh. Yo estaba segura, pero convencidísima, que nos íbamos a dormir y ahí cortabas la sesión. Pero segura que nos ibas a dejar así 2 semanas en suspenso a ver si amanecíamos o no. Va, no, atardecíamos. Se me ocurrió una forma más que fue igual de terrible. Bueno, hasta aquí por hoy. Queremos agradecerles también a los artistas que también nos prestan su música para que podamos utilizarla para animar todas estas veladas que hacemos. Toxic Enemy y Pastachuli, y espero pronunciar bien correctamente los nombres. Agradecerles de todo corazón, porque la verdad que el arte y el trabajo que hacen acompaña muy bien lo que estamos haciendo nosotros. Y nada, me parece que es un combo que va bárbaro. Así que bueno, agradecerles otra vez a todos los que estuvieron acá, los que estuvieron en el chat.
Y bueno, a los jugadores, al perdón, a los jugadores oficiales de la taberna, y a León, que sostiene otra vez, digo, esto, que la verdad que es un trabajo bárbaro. Y gracias a vos, Lordi. Alta sucia. Yo soy el que da más trabajo. Yo soy el que le da más trabajo a León. Pero a todos. A todos. A todos también. Bueno. bueno, a la gata también. La vamos a... Estuvo toda la noche acá. A ver, decís, lo vas a matar a todos. Claro, ella es la bestia. Real. Bueno, esto va a estar subido a YouTube la semana que viene. Próximo viernes. Viernes, ok. Otra vez ahí tiene un desliz. Pero no, esto va a estar subido a YouTube el viernes, así que los que se hayan atrasado y se quieran poner al día con el jardín de los presentes, por favor, invitados. Tienen tarea. Y dentro de dos, sí, tienen tarea, y dentro de dos semanas volveremos a estar en vivo. Y bueno, quédense por acá que les vamos a hacer raid a alguien que esté haciendo algo lindo en vivo. Y buenas noches. Muchas gracias. Bye bye, gente. Chau, chiqui.